tengo que hacer una tarea con Spartor y este tonto creo que no está en su casa o no sé dónde está porque no me contesta ni el teléfono. Y tenemos que hacer esta tarea importantísima porque es el 70% de lo que tenemos que presentar y de la nota. Y estamos en exámenes parciales y este tonto que no me responde. Si no está en su casa. Bueno, y en el colegio tampoco, porque pues en el colegio, ¿por qué va a estar a esta hora si él odia el colegio? Ya sé dónde puede estar. En el gimnasio. Me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, aquí está mi casa. ¡En el gimnasio! Probablemente esté en el gimnasio. Tengo que ir al gimnasio. Y tengo que ver si ahí está en el gimnasio para ver. A ver, vamos al gimnasio. Mira, si está aquí, no me voy a molestar. Porque por lo menos me va a escuchar para hacer lo de la tarea. Bueno, tarea, examen y así, porque tengo muchas cosas que hacer. ¡Hola, señor Spider-Man! Hola, ¿cómo estás, Mora? ¿Qué te traes por aquí? Bueno, Spider-Man, feo. Oye, Spider-Man, de verdad, ¿no has pensado? ¿No has pensado en alguna ocasión, por favor, cambiarte de otra ropita? Es que de verdad, está muy rara. No, es que, ¿te acuerdas el dinero que me diste? Sí, ¿qué pasó con él? Ya, lo gasté en este gimnasio. Ahora tengo mi gimnasio Spider-Gym. Sí, bueno, mejor dime, ¿dónde está? Estoy buscando al chico, ya sabes, musculoso, guapo, onda. ¿Musculoso? Sí. Creo que sí, está entrenando adentro, ¿eh? Si quieres pasa, ahí hay un musculoso, pero potente, okay. Mamadísimo. Ok, ay, Spartor, entonces está por aquí, vamos a ver. ¡Spartor! ¡Ay! ¿Hola? Oye, este chico... Hola. ¿Eres nuevo aquí, no? Sí, estaba por aquí, vi que había un Spider Gym y como me gusta el hombre araña, pues decidí venirme aquí. Entonces estoy haciendo ejercicios y todo, mamadísimo que estoy. Sí, estoy buscando a Spartor, es que el hombre araña me dijo aquí que aquí va a estar el chico musculoso y guapo, pero bueno, no se equivocó. Un musculoso blanco, pálido, sí, que parecía que ya se le salía el arma. Sí, ese es Spartor. Sí, estuvo aquí, hicimos una competencia en estas maquinitas. Pero ya se fue, me dijo que tenía que hacer una tarea o algo así. Ay, justamente yo lo estaba buscando porque tenemos que hacer esa tarea. Vale el 70% de calificación, porque si no la hacemos nos van a reprobar. Con razón se asustó demasiado, que hasta pálido se puso, se fue corriendo, dijo que se había olvidado. Pálido ya es porque es ¿cómo? Porque es un Banto es el esposo Banto. Del tonto, sí. Bueno, ojalá, después lo investigo. Sí, no te preocupes. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Deku, soy nuevo por aquí, el del Jin es lo primero que he conocido. Y pues estoy viendo si me quedo por aquí, ¿eh? O sea, vienes, eres nuevo y lo primero que visitas es el gym. No, es que hay se que nota, estar mamadísimos. Hay que estar nota. Mamadísimo. Mira, voy a hacer planchas. Bueno. Listo. Y entonces, ya que eres nuevo por aquí y todo eso, o sea, ¿te vas a mudar aquí de verdad? Puede ser. Si hay cosas hermosas como tú. Tal vez me animo por aquí a vivir. Espérate que me está sonando el teléfono. El teléfono me está sonando, chicos, pero no sé qué decirle. Me puse nerviosa con lo que dijo. ¿Qué le podemos decir, chicos? Vamos a seguir en la conversación y vamos a tratar que no nos veamos tan nerviosos. Oye, Deku. Dime. Entonces puede ser que te mudes aquí, ¿no? Porque mira, tenemos un buen colegio, buenas cosas, y de vez en cuando se construyen nuevas cosas y así. Pero bueno, hay una montaña maldita, por cierto, en esa montaña ocurren cosas malas. ¿En serio? Mira que estoy mamadísimo, he entrenado toda mi vida para eso, para vencer al mal. Bueno, sí servirías para vencer al mal porque si no te quieres súper fuerte. Pero bueno, eso ya depende de tus papás si quieren que estemos aquí. Y ojalá que sí te quedes aquí con nosotros porque me caes bien. Igualmente. Bueno, voy a seguir haciendo mis ejercicios, ¿eh? Ay, sí, ahí tal vez ahí por ahí te encuentro y a ver si pasa algo. ¿Pasa algo de qué? Tal vez me ponga a vivir aquí o no. Ok, sí, voy a buscar a Spartor, que tengo que hacer eso que te digo porque vale el 70% de la calificación, entonces tengo que ir rápido, ¿ok?
Dale, dale. Suerte, suerte. Yo voy a estar mamadísimo Adiós, acá. adiós, adiós, adiós. Ay, tengo que ir a... Bueno, tengo que ir a ver lo de Spartor, pero es que también... Oye, por cierto, ese Deku me cayó bien. No sé quién es nuevo por aquí, pero a ver si se queda por aquí. ¡Ay! Tengo mucho sueño, tengo ese sueño y tengo que todavía ir a ver al tonto de Esparto. Por lo menos sé que está en su casa. Ojalá que el Deco sí se quede por aquí porque la verdad es que me cayó bien. Solamente que me puse nerviosa porque imagínate un chico guapo, musculoso, viene y te intenta hablar bonito, pues una secoí, ve una secoí. Vi algo aquí. Ah, no, era esto. Me confundiste. Por cierto, tengo ganas de una creeper cola. Bueno, no pasa nada. Voy a decirle a este tonto de Esparto que tenemos que hacer la tarea del lenguaje. ¿Dónde está? ¡Esparto! ¡Esparto! ¡Ven aquí! Hola, ¿qué pasó? Sí, estaba en la cocina, estaba preparando algo. ¡Esparto! Te estaba buscando hace muchas, muchas horas. Ah, sí, Tenemos que hacer. Así que. estaba en el gimnasio y me acordé que tenía tarea. Por cierto, aún no avanzo porque estaba cocinándome No, algo. es que no Y más. solamente tenemos la tarea, Toto, tenemos esa tarea que tiene que equivale al 70% de nuestra calificación. Y tú lo sabías, y sí, te olvidaste de esa ¿No tarea era el del lenguaje. 30%? No, teníamos que hacer esa tarea del lenguaje en donde tú hacías la mitad y yo hacía la mitad y habíamos quedado en eso y te pusiste a hacer otras cosas. ¿Quieres galletas? Spartor, concéntrate que te voy a dar una patada de la. Toma la patada de la cara. Toma, te tiro otra patada de la cara. No, 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 no tienes la comida al suelo. No. Pero es tu culpa, si te estoy diciendo tanto. Es que me fui al gimnasio. Ya, y sabes, Mora, conocí a alguien en el gimnasio y está mamadísimo, más mamadísimo que yo encima. Ay, ¿te refieres a Deku? Yo también lo conocí, la verdad es Y, que hola, ¿qué? está bastante, bastante guapo, está bastante musculoso, así, musculosísimo. Ah, se nota que los he estado viendo por mucho tiempo, ¿eh? Pues no viendo así, sino pues estábamos hablando porque pues lo conocí, ¿sabes? Cuando uno se presenta y se habla con la otra persona y eso, ¿sabes? Ajá, sí, claro, cuéntame más. Oye, ¿por qué tienes mucha esa armadura? Ah, es que ya tú sabes, no sabe cuándo viene una invasión zombie por aquí. Oye, Yo Spartan, nunca, uno. ¿por qué tienes dinero? ¿Dinero? Ah, es para Sí. pagar. Es para pagar Espartor, ¿por qué la estás? renta. ¿Por qué guardas sangre en tu Espartor, ¡Ah! ¿a quién mataste? No, es mermelada. ¿Es mermelada? No, parece Es mermelada. mermelada. Sí, mira. No, 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 ¿Ves? no, no. Como... Es que, mira, es que de verdad, ¿qué cosas tienes? ¿Por qué tienes dos pizzas si quieres cocinar más? ¡Cómete las pizzas! No, deja mis pizzas. Dios, ¿cuántas cosas tienes guardadas ahí? Aquí que. ¡Espartor! Sí. ¡Espartor! Sí. ¿Qué tienes en el refrigerador? Dinero, está que se enfría porque son comestibles. Mira, si quieres como unos. Me llevo todo tu dinero. Mío, Oye, mío, mío, mi mío, 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 dinero. mío, 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 mío. Adiós, adiós, Mi adiós, dinero. adiós. Mentira, toma, Mora, toma, mora, toma. mora. Toma, 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 toma. Ahí está. Oye, por cierto, si está funcionando, ¿no? Lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, porque por lo que veo tienes bastante dinero. Sí. No, en unos 5 minutos ahí te envío mi parte para que lo termines, lo apuntes. O sea, te está hablando de dinero, me dice la parte de la tarea. ¿Sabes qué? Ya me voy yo a hacer la parte de mi tarea. Y Sí, espero es que que te. ahorita mi prioridad es la tarea, pues. Ay, Es un sí. 70%, debes. Y te Ya apuesto que sé. tú ni has empezado, ¿eh? Sí, he empezado. Yo te estaba buscando porque ya me faltaba simplemente la última parte. Y a ti te falta todo de seguro. Así que ve a hacer las cosas rápido. Ándate. Ya, voy. Y apúrate, ¿ah? ¿Eh? Ay, Dios mío. Dios mío, este tonto. Y te digo, oye, ¿por qué tenía tanto dinero? Me agarré $2, ¿no? Porque tenía 62, $2 craft. Y me quedé con 64. Pero no lo va a notar. Que por cierto, necesito saber en qué está trabajando. Porque parece que está trabajando en algo que le da bastante cosas. Porque mira cuánto dinero tiene. Y una aquí que no tiene nada. Una aquí que está en la pobreza. Ay, Dios mío. Ay, este es Deku, ¿no? ¡Deku! Ah, hola. Cierto, ¿me habías dicho tu nombre? Sí, Mora. Ah, sí, lo siento, es que por estar mucho en el gimnasio me olvido. Bueno, Mora, ¿qué te trae por aquí? Ah, cierto, mira, ¿qué te parece esta casa? Está bonita, pero ¿qué tiene que ver esta casa o qué? Ah, es que estamos planeando en comprarla. Ah, pues.
pues es una buena decisión, la verdad, porque la casa es muy... Vi que hay pasteles adentro. Mi casa es esa. ¿Tu casa es de allá? Ajá, mi casa. Uy, es con más ganas entonces para vivir aquí. Pues... Corcholis, me pongo nerviosa a veces cuando... ¡Ay! ¿Se hizo de noche? Se hizo de noche. ¿Tan rápido se pasó el tiempo hablando contigo? El tiempo pasa volando si estoy contigo. ¿Cómo que si estás conmigo? ¿Hablando conmigo dirás? Hablando contigo, sí. Es lo mismo en general. Me pone nerviosa cuando... yo os digo que sigas buscando las casas y que encuentres la mejor. Yo me tengo que ir a mi casa porque tengo que terminar de hacer la tarea. Ay, perdón. Ay. Terminar de hacer la tarea que tengo con... No te preocupes, estoy mamado. Y ahí luego nos vemos, ¿ok? Un gusto de... Dale, si quiere golpea de nuevo. No te preocupes. Adiós. Ay, Dios. Adiós. Ay, me puse muy nerviosa. No lo habrá notado, ¿verdad? De que me puse nerviosa. Es que está muy bonito. No pasa nada. Vamos a hacer la tarea esa que tengo que avanzar con la Spartan. Y ojalá aprobemos. Pero a ver si tengo concentración entre... Estoy rodeada de dos niños bonitos y el Deku y el Spartan. Ay, no. Tengo que avanzar la tarea de lenguaje, que es el 70% de la calificación. Ya les dije que es el 70% de la calificación. Chicos, dejen su like y suscríbanse. Y síganme en mi Twitter, que está en la descripción. Y adiós.